Hello, good evening, everyone. Buenas noches. Hello, good evening. Hello, hello. Hello, good evening. Ya escuché voces conocidas por ahí, creo. Hello, no sé hello. Si tengo alumnos de nuevo. Hello. Hello. Welcome. Okay, sí, ya vi caritas conocidas. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Nice to see you again, Trini. Thank you. Ok, iniciamos con pie derecho aquí. Pues, ya me voy a presentar debidamente, voy a hacerlo rápidamente. Muchos de ustedes y muchos y muchas de ustedes ya me conocen. Bueno, dos tal vez que me conocen, o tres, cuatro, cinco, no sé, en lo que se van conectando. Primero, comentarles que necesitan tener su nombre completo según DUI. En el, ahí donde está escrito su nombre. Entonces, nombre completo según DUI. Si no tiene y solo se puso las iniciales o solo aparece el nombre de su teléfono, pues cambiarlo a el nombre completo según DUI. Si usted es conocido por o conocida por, eso no. Como aparece en el DUI. Ese nombre me interesa a mí. Thank you very much. Gracias a todos y todas los que tienen su cámara encendida. Muy importante para el desarrollo de esta clase. ¿Ok? Vamos viendo aquí, a ver cuántos estamos. Perfecto. A ver, denme un segundo. Ya les voy a explicar unas cosas que vamos a necesitar estar haciendo el día de hoy. Ok. A ver, ustedes son 20, me aparecen aquí. Pero tienen que ser más de 20 personas. Vamos a ver en realidad cuántos son. El código de su grupo es 9 a 10 p.m. Ahí, aquí está la par. Ok, vamos a ver aquí. Deme un momento porque tengo su lista de asistencia. Voy a pasar asistencia. Es una cosa que no habíamos hecho antes en los grupos, pero esta vez yo tengo que pasar asistencia, ¿ok? So, deme un segundo, guys. Si no me equivoco, esta es la asistencia de ustedes. Aquí dice, Ana Trinidad, Andrea Estefanía. Creo que es... Ok, creo que todo esto es correcto. Según aquí somos 30 y estamos conectados 21. Wow, ok. Importante que se conecten más. Ok, vamos a iniciar. My name is Diana Sayas. So I'm gonna be your teacher, or I'm gonna be with you this whole module, right? So I'm gonna be teaching you English en principiante 2. If you have already cursed principiante 1, si ya estuviéramos en principiante 1, o simplemente pasaron a este módulo, pues supongo que ya tienen algún conocimiento sobre esto. Some of you might know me, or some of you don't. Probablemente algunos de ustedes ya me conocen, ya han estado en clases conmigo, y probablemente algunos de ustedes no. Espero poder brindarles la mejor experiencia posible por mi parte y por parte de Inglés Corporativo, que es lo que más nos interesa, también con el programa de INSAFORP. Ok, recordarles que ustedes están en un programa que se llama Formación en el Idioma Inglés, y aquí tenemos requisitos distintos. Probablemente estuvieron en otros, probablemente están acostumbrados a otras metodologías, pero en este momento, now we're gonna be changing a little bit of things. Vamos a cambiar un poquito las cosas. Cosas principales que van a cambiar es que en la medida de lo posible, pues la mayor parte de lo posible, cámaras encendidas. Número dos, nombres completos según DUI, completo el nombre. Dos nombres, dos apellidos, si tiene tres nombres y dos apellidos, perfecto. Y si tiene tres nombres y tres, ya me emocioné, perdón. Tres nombres y tres apellidos, eso completo. Voy a pasar asistencia dos veces en cada clase, al inicio de la clase, al final de la clase. Y voy a estar tomando capturas de ustedes, donde yo les vea.
a lo largo de la clase, porque también esas capturas se adjuntan al nuevo programa donde estamos, para evidenciar, aparte del video, aparte de la asistencia, con esas capturas lo que se estuvo haciendo, ¿ok? So vamos a tener eso para estas clases. A ver, ¿qué otro detalle se me escapa? Oh, yes. It's very important, como muy importante, crucial, basically, que ustedes completen un 80% del curso. Es lo mínimo, o sea, su nota mínima en el curso es 8. Tanto como en los trabajos que tienen que hacer en la plataforma, como lo que tienen que hacer acá. O sea, si ustedes están conectados 60 minutos, ¿ok? 60 minutos, eso cuenta como un 100% de un día. Si ustedes solo están conectados matemáticamente 50, 45 minutos por ahí, ya va bajando el porcentaje, ya no es 100% lo que ustedes tienen, entonces ustedes tienen que ir viendo cómo es que el 80% mínimo, si no es que lo mejor es que el 100% esté conectado. Teacher, pero usted cómo va a saber si yo no me salí o entré y ajá, ¿verdad? ¿Cómo va a contar esos minutos? En Zoom, desde el momento que usted ingresa, empieza a contar los minutos que usted está conectado. Cuando yo me salgo de la aplicación, se acaba la llamada y todo eso, yo entro al registro de llamada, veo esta llamada, me aparecen todos sus nombres y todos sus correos diciéndome cuánto tiempo estuvieron conectados en mi llamada. Por lo que es importante recalcar la siguiente cosa. Si usted ingresa con un correo a las 9 p.m., pero luego ingresa con otro correo porque se le desconectó y se va a conectar desde la computadora de su primo Pepe, y Pepe tiene ahí pepe-120@no-se-que.com, y ustedes no es su correo. Entonces después me van a preguntar, ¿y quién es el Pepe? Y le voy a decir, pues yo sé que es un meme, pero no sé qué alumno mío sea el Pepe, ¿verdad? Entonces, importante eso, entrar con el correo que ustedes han dado en inglés corporativo y que es con el que se conectaron a las 9, con ese se van a conectar siempre. Very, very important. Eso es muy importante que lo sepan para esta modalidad que vamos a estar manejando. Así que con lo primero que vamos es asistencias. Voy a mencionar su nombre completo. Si usted tiene encendida su cámara, mejor, para comprobar que es usted y no un primo que quiere aprender inglés y está utilizando su nombre. ¿Ok? Empiezo. Ana Trinidad Pérez, ustedes me pueden decir presente o I'm here o here, que es como aquí estoy en inglés, ¿verdad? Here. Yo voy a decir su nombre, usted dice eso. Cámara encendida. Ana Trinidad Pérez Morazán Guevara. Here. Ok. Vamos con Andrea Estefanía Ramos Abarca. Hola, Andrea. Andrea Estefanía Ramos. Presente. Ok, excelente. Astrid Lisette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes Sandoval. Nope. Ok. Daniela Alejandra Durán Portillo. I'm here. Ok. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Ok. Recuerden, nombre completo segundo, y si no pueden modificarlo, modifíquenlo en los tres puntitos que aparecen ahí en su camarita, donde usted aparece, va a ver que dice mute, mute o mute, y tres puntitos, ahí le va a dar donde diga renombrar, ¿ok? Rename o renombrar, y ahí se cambia el nombre completo. Ok, vamos siguiente. Diomesis Tito Montano Flores. Present. ¿Dije bien su nombre? Sí, correcto. Okay. Gracias. Edwin de Jesús Aguilar. I'm here. Ok. Edwin Jaciel López Sánchez. I'm here. ¿Mencioné bien su nombre? Yes. Ok. Emily Yamilet Ayala Díaz. ¿No? Ok. Emma Tatiana López Cermeño. I'm here. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. I'm here.
Fernando José Líquez Aguilar. ¿No está Fernando? Ok. Voy con Italo Vladimir Mejía Vázquez. Presente. ¿Mencioné bien su nombre? Italo. Acento en ahí. Ok, aquí aparece sin acento, pero ahí veo en su chat que sí tiene acento. Ítalo. Ítalo, very good. Harry Alejandro Rivas Saracay. I'm here. Harry. Jerry. Yes. Gracias, corrijamos los nombres. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Bien, thank you. Vamos con José Eliseo Escamilla Danes. Dones. Dones. Ok. Es que tengo muy chiquita esa letra. José Eliseo Escamilla Dones. Ok. Carla Dones, María. No es posible que vea esos nombres tan pequeños. A ver. Carla. Estoy con Carla. Ay, siempre el primer día me tomo un montón esto de la asistencia porque sus nombres a veces se me complica. Pero Carla María, ¿cuál es su apellido? Carla María Chicas Portillo, no sé si lo leo bien aquí. Carla María 17. Carla María. Yo soy Carla María. Chitas, ¿verdad? Sí. Sí, Carla yo. Carla María Chitas Portillo, very good. Irma Susana Luna. Yes. No, no está. O Kelly de Jesús. No. Ok, o Kelly de Jesús Eméstica Carranza. I am here. Ok, o Kelly de Jesús Eméstica. ¿Dije bien ese apellido? Yes. Ok, ok, very good. Thank you. Gracias. Roxana Maribel Mejía Alas. I'm here. Tania Karina Moreno Amaya. ¿No? Joana Cecil, perdón, Joana Celina González. I'm here. Ok, hola Joana. Hola. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Carlota, es que sus nombres, Carlota, a ver dónde está Carlota, Carlota Alcira Ruiz Barrios, ¿no está Carlota? No. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Rosa Guadalupe Barahona Castillo, ¿no? Ok. Llegues. Hi. Hi. Aquí estoy. Hi. Rosa Barahona, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Ya le iba a poner inasistencia por poquito. Ok. Jessica Roxana Cortés Ortega. I'm here. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. ¿No? Present. Present. Ahí está. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Uh-huh. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Ok, very good. A ver, entonces no tengo presente a Cándida Janet Reyes Reyes Sandoval. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emily, ahí está Emily. Gracias, Emily. Sí, lo que pasa es que había tenido problemas con mis audífonos. Entonces, cuando quise contestar, no me escuchó. Así que tuve que irlos a cambiar. Ah, ok, perfecto. Gracias por hacer eso. Estamos, Fernando José Líquez Aguilar no está. Irma Susana Luna tampoco. Tania Karina Moreno Amaya. Teresa Abigail Asensio Alfaro, Carlota Alcira Ruiz Barrios y Rafael Armando.
¿Quién me dijo present? Teresa Abigail Asensio Alfaro. Ahí está bien. Teresa Abigail Asensio Alfaro presente. Carlota Liz Alcira Ruiz Barrios no está. Rafael Armando Vázquez Cornejo tampoco. ¿Alguna de las personas que están aquí presentes no las mencioné en la lista? ¿No? ¿Todo bien? Entonces todos están en la clase correcta. Ok, bien. Voy a volver a pasar. Miren, esto se va a tomar menos tiempo en el futuro, se los prometo. Pero es que ahora, con nombres nuevos, me cuesta un poquito. Ok, vamos entonces. Bienvenidos de nuevo y bienvenidas de parte de Inglés Corporativo a este programa de INSAFORP. Dos consejos nada más que les podría dar. Uno es, cumplan con todos los requisitos que están acá, porque aprender inglés gratuitamente no es algo que le pase a alguien todos los días, ¿verdad? Como yo lo he comentado antes, en mi caso, ni contar cuánto se pagó para aprender inglés, porque no lo pagué yo. Pero si les cuentan por acá, mi papá llora. Así que ustedes valoren que están aprendiéndolo de una forma accesible. Por lo tanto, cumplir con los requerimientos. Poner su nombre completo, estar presente, 80% aquí, estar presente en todas las clases, conectarse con el correo que usted dio y trabajar en la plataforma. Más nada, así de fácil. ¿Ok? Bien, voy a pasar con los temas que traigo el día de hoy. Y vamos a hacer presentaciones, pero con esto de la asistencia se me fue el tiempo, así que vamos a hacerlo después. A ver, comparto mi pantalla para que ustedes vean. Me parece curioso que hay varias personas que no están y hay 29 conectados. Así que no sé si alguien me dijo presente y yo no le llamé, escríbame en el chat ahí. Teacher, yo dije presente. Ok. So, estamos en principiante number 2. My name is Diana Sayas. So, I'm going to be your teacher. Recuerden, estamos trabajando con Inglés Corporativo, un programa de INSAFORP. ¿Ok? Vamos a hacer esto en las presentaciones, pero problemitas ahí. Dice, a mí no me mencionó en la lista teacher. Melanie Rodríguez. Melanie. Mándeme su nombre completo aquí al chat, pero mándemelo no donde dice everyone. Ahí donde dice tú o para quién el mensaje, póngale solo para inglés corporativo y me manda su nombre completo para ver cómo podemos arreglar esa situación. Ok, vamos a pasar. Aquí no puse el tema porque se me fue hoy. Monday, January 25th, 2021, ya casi decía 2020. No, ya superamos ese año. Estamos en el 2020. O este número lo pueden decir de dos formas. 2021 pueden decir 2021 o pueden decir simplemente 2021. Dos formas de decir el año porque es un número grande. Ok, repito la fecha porque después van a decirle a usted, yo no voy a volver a decir las fechas en estas clases, sino que le voy a pedir a alguien que lea la fecha, por favor. Monday, January 25th, 2021. ¿Ok? Vamos aquí. El primer tema que tenemos es transportations. Acabo de conectar, teacher, porque tuve problemas. Tania, yo le mencioné a usted. Ya voy a averiguar todos estos, en lo que dejo trabajando los demás. ¿Ok? Gracias por comentar ahí. Vamos, estos son transportations. Ustedes aquí habían visto unos, miren. En una conversación, ahí tenían cómo pueden ir al trabajo también. Se mencionaba en la conversation. Entonces tenemos drive, que es el verbo de drive a car. Walk, caminar. Take, esta palabra es muy importante, walk. Porque no se dice walk. La L casi no se pronuncia, no dicen walk, sino que dicen walk. Take the bus. Okay. Take the subway. Subway es no los panes, sino que subway es un tren subterráneo. Then we have take the train. Obviamente es un train. Ride a bike. Montar a bicicleta. Ride a motorcycle. Take a taxi. Tomar un taxi. Or take a cab. Al taxi tenemos dos formas de decirle. Taxi, cab. Son dos formas, ¿ok? Ahora, nosotros aquí tenemos algunos medios de transporte. Entonces, para que ustedes los conozcan, los pongo aquí en la presentación. Tenemos car,
motorcycle, bicycle, scooter, vehicle, que es un car también, vehicle o car, minibus, bus, teacher, pero se escribe bus porque dice bus, porque así se dice en inglés, ¿ok? No voy a decir bus, I'm gonna take the bus, ¿ok? No, porque bus puede significar otra cosa en inglés. Bus, lorry, no sé quién va en un tren, en un camión, trailer, así. Train, airplane, ¿qué es un airplane? Es un avión. Helicopter, tenemos aquí, helicopter. Rocket, esto nunca he estado yo, eso tampoco. Ferry, boat, ship, ¿ok? Estos son algunos medios de transporte que pueden utilizar ustedes. Ahora, vamos a la conversación que está aquí. A ver, vamos a hacer una práctica. Así, miren. Yo voy a leer esta conversación y la voy a leer dos veces. Ustedes después van a tener la oportunidad de practicarla, por lo que les pido, pay attention and listen carefully, ¿ok? Listen carefully, muy cuidadosamente. Dos veces pronuncio. La primera, I'm gonna go word by word, palabra por palabra, separada. And then, I'm gonna pronounce with intonation. Va a ser una entonación lo que voy a hacer en esta pronunciación. Entonces, ¿cómo se diría correctamente en inglés? Vamos palabra por palabra primero. Ustedes en su casa repiten, nada más que tengamos el micrófono apagado, ¿verdad? Para que todos los demás compañeros puedan escucharme a mí claramente. Nice car. Jason, is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Suburbs? No, it's down town. My parents work downtown, but they don't drive to work. Drive. Esta vez recuerden que se pronuncia con el labio de abajo entre los dientes. Drive. V. Drive. To work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. No me lo vayan a leer así ahora, lo voy a leer con entonación para que se escuche bien bonito, ¿verdad? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay? Voy a hacerles un énfasis que no lo había hecho en esta clase hasta el momento, pero probablemente ya con alguien más sí lo he explicado. Por ejemplo, esta palabra, miren aquí. Esta palabra, comúnmente alguien que habla español, no reconoce que la S esté sola sin una vocal cerca. Entonces nuestro cerebro automáticamente añade una E al inicio de la palabra y dice stop. Dicen stop. Esa E está de más y esa E nos hace pronunciar mal. Por lo tanto, que una palabra que inicia con una S, una S, y después we have a consonant, eso sería como S, solo el sonido de la S, muy sonido de la S. Stop. So, la oración se leería, the train doesn't stop. Stop.
No sería the train doesn't stop. ¿Ven cómo se escucha diferente? Stop. Stop. Otro sería slow, slow, slow. ¿Ok? Importante esas pronunciaciones. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ir a practicar esta conversation en los breakout rooms. Pero antes de irnos a los breakout rooms, voy a tomar una captura de pantalla, que es la primera que se me pide acá. Así que pongan así carita de perfil de Facebook. No pongan la carita del Dewey, esa no. ¿Ok? Cámaras encendidas, por favorcito. Vamos. 1, 2, 3. Ahí está. Si sale una persona atrás de ustedes y ustedes no viven con nadie, nos afligimos un poquito, ¿verdad? Ok, vamos a guardar esto. Bien. Vamos entonces. Voy a enviarles a los breakout rooms para que puedan trabajar. ¿Qué vamos a hacer en los breakout rooms? Vamos a practicar esta conversación que yo acabo de leer. Tomen captura si quieren. Si no, ahí está en su plataforma, para que ustedes puedan leerlo con la pareja que les toque. ¿Ok? Tomen captura, tomen foto, tomen lo que quieran de esto para que puedan ir a practicarlo. ¿Ok? Si usted no puede tomar la captura, pégale un gritito al que está jugando el Free Fire y dígale, mira, oh, Penny, ayúdame con la captura. Para que le llegue a ayudar. Si quieren, yo se las mando por el grupo. O pueden mandarla al grupo. ¿Ok? Bien. Va. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y ustedes se van a ir a los breakout rooms. ¿Ya han ido a breakout rooms? Si van a ir a practicar con alguien. Y van a hablar, conversar esto que acabamos de hacer. Tomen turnos. En un momento uno es la persona, ella. En otro momento es él. Y así, ¿verdad? ¿Ok? Practiquemos. Dos cosas importantes al ir a practicar en un breakout room. Es importante para ustedes porque ustedes están aprendiendo inglés. Así que no dejen de practicar y digan, no, ay no, ¿para qué voy a estar hablando? Qué pena, ¿verdad? Qué pena, no. Dos, yo voy a andar saltando ahí en los breakout rooms y voy a andar viendo quién está hablando y lo voy a estar escuchando. De la nada van a ver una imagen mía y van a decir, ay, ahí está la teacher, ¿verdad? Así que pendientes. Vamos a ver cuántos breakout rooms me salen para que salgan de dos participantes. Les va a llegar una invitación para que se unan o los va a unir automáticamente. Así que aceptemos. Ahí está. Dinora, Andrea, ¿les ha llegado la invitación? Dinora, Andrea. ¿Me escuchan, Dinora y Andrea? ¿Hay alguien más que esté solo de una? Abigail Asensio en 13.
Hola. Supervisor. They don't ride to work. They use public transportation. The bus or the train. The bus or the train. Esa era. The bus. Es su grupito, sí. Solo que me había equivocado en el último párrafo. En el penúltimo párrafo, donde the train doesn't stop near our house. Yo pensé que decía hora. Old. So they take the bus. They take the bus. Uh-huh. It is really slow. Slow. Yes? Really, really slow. Really slow. That's too bad. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Hello, Andrea, Dinora, ¿pueden escucharme? Can you hear me? Hello, sí se escucha. ¿La sacó del sistema, Dinora, o qué problema pasó? Sí, me sacó del sistema. Ah, es que estaban practicando ahorita la conversación. A usted le tocaba con alguien y como cuando ya le llamé, ya no me contestó usted. Sí, me sacó del sistema, o sea, se salió de todo. Y uh-huh. Después decía cargando, me salí y volví a ingresar por lo mismo. Ah, ok. Pero ahorita ya van a regresar todos ellos para que pasemos la siguiente actividad. Qué bueno que ya esté de nuevo. Ok, gracias. Hello. Ya practicaron. Se escuchan los gallos de fondo. No, vaya, menos mal. No, por ahorita no. Ok, falta que vengan varios. No se quieren salir de los breakout rooms todavía. Ahí, ya lo sacó la aplicación. Ok. So, that's a practice. Siempre vamos a tener prácticas así, ya sea de leer un texto, de hacer una conversation, de hacer una actividad, porque son muchos y son muchas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que podamos para que ustedes practiquen con otras personas. Y recuerden que la práctica, a quien más le ayude es a ustedes que a mí. Entonces, háganla, porque you are learning. Very good. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema que tenemos es a little bit... No es complejo, pero es como un poco más de lo que hemos estado viendo tal vez en el principiante one, right? So, en este caso vamos a ver un poco sobre las simple statements en el presente. Present simple statements. Las present simple statements are actions that don't have a time. Acciones que no tienen un tiempo. For example, es algo que pasa todos los días, una acción recurrente. Por lo tanto, no es que ayer... Esto hoy, esto mañana, esto. Es algo que todos los días. For example, I have lunch at 12. Y es que todos los días almuerza a esa hora.
I drive to work. I drive to work. Eso es algo que usted lo realiza todos los días. Es una acción recurrente. Otra cosa con la que podemos utilizar el present simple es para decir cosas ciertas. So, for example, I live in El Salvador. Ese sería un ejemplo. Yo vivo en El Salvador. No existe un tiempo cuando yo vivo. Pues ahora y toda mi vida. Right? O en este momento. Pero no le estoy diciendo, ah, yo mañana vivo en El Salvador, pero hoy vivo en no sé dónde, ¿verdad? Right? Es algo recurrente. Vamos a aprender esto un poco, pero en el aspecto de los I, we, you, they, estos pronombres. Porque la tercera persona es un poco compleja, es un poco distinta. Y la tercera persona ya la vamos a aprender. A ver, voy a tomar otra captura, así que pongan cara de Facebook. Ah, ya hasta me levantan la ceja. Si tienen práctica en eso. Ajá. Vaya, quedaron aquí. Voy a guardar la captura de nuevo. Ahí está. Ok, solo que les estaba diciendo es que la tercera persona es un poco más compleja porque se cambia un poquito el verbo. But the really good thing that I love, love, love about English, lo que yo amo del inglés, is that it's not as complicated as Spanish. No es tan complicado como el español. Spanish is pretty hard to learn. Es muy difícil aprenderlo. For example, in Spanish we have femeninos y masculinos para cosas. En inglés no existe eso, right? So for example, this is el lapicero. Okay, pero podría ser que esta es la cámara, ¿verdad? La cámara es femenino. En inglés no existe eso y nos ahorra estar pensando si es niña o es niño. Doesn't exist. ¿Para qué? Otra cosa que es muy importante en el inglés, ahora que van a aprender esto, es la conjugación de los verbos. Usualmente así como es el verbo base, es para todo. Yo vivo, ella vive, nosotros vivimos. Acabamos de conjugar tres veces el verbo vivir. Vivo, vive, vivimos. Los que aprenden español se tienen que aprender esas tres conjugaciones. Peor aún, se tienen que aprender el pasado de esas y el futuro de esas. Yo vivo, yo vivía, yo viviré. ¿Verdad? Bien complicado. El inglés tiene la misma forma y solo utiliza auxiliares para indicar futuro. Y el pasado sigue una regla. El pasado sigue una regla y es la misma regla para todos. Para ella, para él, para ellos, para todo. ¿Por qué les explico esto? Porque voy a decirles cómo formar estas oraciones y va a ser bien fácil. Por ejemplo, lo que les decía. I live, you live, I mean, I live, she lives, they live. Lo que decíamos, yo vivo, ella vive, nosotros vivimos o ellos viven. ¿Okay? Tres conjugaciones distintas en inglés son la misma, live, con una pequeña variación en la tercera persona, que ya les voy a explicar. ¿Quién sabe qué es la tercera persona? What's the third person? En español es como, ¿de quién estamos hablando? Ajá, pero ¿cómo sería entonces en inglés? ¿Cuáles son los pronombres que representan a esa persona? He, she, it. Eso, correcto, gracias. ¿Quién habló? López Cermeño aparece ahí, pero su nombre no lo veo. Y Ana Trinidad, ¿ok? Yo voy a dar vuelta al nombre. Ok, bien. ¿Emma es su nombre o cómo es? Sí, Emma. Emma, ok. Emma y Trini, gracias. Sí, la tercera persona que es he, she, it. Okay. La tercera persona del singular, en esta cambian un poco las reglas. Ya les voy a explicar cómo ahora. Pongan atención porque este tema es like a little bit tricky si no ponen atención, pero súper fácil si lo entienden así. Tenemos una regla para formar el presente simple, okay, afirmativo. Esta regla es fácil. Tenemos al inicio subject, verb y complement. Okay? Subject, verb y complement. Fácil. En inglés, a diferencia del español, it's different from Spanish. Que en español decimos, voy a ir donde mi primo. Vivo en El Salvador. Como a las 12.
Entonces, se fijan que yo ahí no estoy mencionando el sujeto. Yo no digo, yo vivo, yo voy a ir, yo como, yo. No lo menciono, sino que es un sujeto. ¿Cómo se le llama ese sujeto? No se preocupen, que yo tampoco lo sabría. Tácito, es el sujeto tácito. Right. El sujeto tácito es aquel que ya se, por el verbo, sabemos de qué sujeto hablamos. En inglés, como no cambia el verbo, tenemos que poner siempre el sujeto. Entonces, en este caso, ponemos aquí, we live in El Salvador. Okay? We live in El Salvador. Siguiente. Tengo, they work in a bank. Ok, otro ejemplo. You drive many cars. Tú manejas muchos carros. You drive many cars. Se fijan, en todas sigue la regla. Subject. Tenemos un sujeto. Claro, aquí está. La regla me lo pide. Luego tengo un verb. Live, work, drive. Ahí están todos los verbos. Y un complemento que puede ser fácil, como este caso el complejo. El complemento complejo. Y después tenemos uno que puede ser ya de tres palabras o de otras cosas así. Para que mi oración tenga sentido. Mi oración tiene sentido con el complemento. Aunque algunas tienen sentido si yo quito el complemento. Yo solo digo, you drive, como tú manejas. Y la otra persona me dice, yes, I do. O, sí, right? So, es esto. Esto es una oración simple, fácil y sencilla. Pero mañana, al solo entrar a la clase, les voy a explicar cómo hacer una oración con la tercera persona. Porque en este caso, miren ahí que dice, they work. Vaya, pongamos este caso donde dice aquí, they work. ¿Ok? Este, si fuera con la tercera persona, cambiaría y sería, she works. Works. Y se le agrega una S, como pueden ver, al final de la palabra. Si fuera tan sencillo como agregar una S cada vez que va a ser he, she o it, no les explicaría. Pero hay reglas a seguir. Hay reglas que la palabra, si termina con tal letra, se elimina y se hace esto. Ustedes pueden buscarlo en línea, pero yo mañana al solo iniciar la clase voy a iniciar con esa explicación, ¿ok? Por si están puntuales, vamos a arrancar, aparte de la asistencia, con esa explicación, ¿ok? Ahora, por eso voy a eliminar esto del chi. Porque eso lo vamos a hacer mañana. Para hacer negativa, por ejemplo, esta oración que dice, we live in El Salvador, ¿cómo creen que podría pasar esa oración a ser una negativa? Agregándole not. Not. Sí, pero también hay otra cosita que me ayuda, aparte del not. Don't. Don't. Que junto sería don't, ¿verdad? Bien, bien. Entonces sería, ¿dónde iría el don't? We don't. Don't live in El Salvador. Live. Esta palabra es live. Live. We don't live in El Salvador. ¿Ok? Ok. Este es un ejemplo que hice con otra clase. Ok. Vamos aquí. I live in El Salvador. La negación sería. I don't live in El Salvador. Ok, bien, fácil ahí, sencillo. Otra oración. We live far away. Esto significa vivimos lejos. We live far away. La negación, ¿cómo sería? We don't live far away. We don't live far away. ¿Ok? ¿Nunca vieron la película de Shrek? Se llamaba Far, Far Away. La tierra. Muy, muy lejano. Muy lejano. Far, far, far away. ¿Ok? We don't live far away.
¿Ok? Ahora, ¿se fijan cómo aquí utilicé el mismo verbo? Miren, el mismo verbo, el mismo verbo, el mismo verbo en todas las oraciones. Cuando en español esto sería complicado aprenderse los tiempos y según el sujeto. ¿Ok? Den gracias que por lo menos hablan español y no tienen que aprenderlo. Esa sería más complicada. ¿Ok? Ahora, esto es lo que les explicaba. La regla para hacer las negaciones sería esta. Si ustedes quieren copiarla, copiamos. Tenemos que tener un subject. Tenemos que tener un don't, que es mi negación. Ahora, don't significa literalmente no, no. El verbo do ahí solo me ayuda como un auxiliar. Es un auxiliar que ellos quisieron poner ahí, el do, para que dijera don't. No es que signifique yo no hago, no significa eso. Simplemente es un auxiliar para negar. Porque aquí no dice yo no hago caminar todos los días. Simplemente dice, I don't walk every day. Yo no camino todos los días. Una pregunta. ¿Escuchan las voces de fondo aquí en mi casa o no? No. No. Okay. No. Para eso se paga por tus auriculares. Si no, ya los iba a ir a devolver. Okay. So, subject, don't, verb, complement. Hagamos otro ejemplo. They don't study French. No estudian francés. They don't study French, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero que ustedes hagan en el chat? En este momento me van a enviar una oración afirmativa y una oración negativa. No, 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 hagamos lo más interesante. Dos oraciones afirmativas y dos oraciones negativas. Por lo tanto, una oración que siga esta regla y una oración que siga esta regla. ¿Ok? Eso lo van a enviar al chat mientras yo paso la segunda asistencia. ¿Qué hice? No sé, dígame usted. Me salí a saber dónde ando paseando. ¿Cómo regreso? Entré a la aplicación de Zoom. Busque Zoom. Ahorita. No. ¿Ya volvió? Ok, me dijo, gracias. Ahí está, ahí. Perfecto. ¿Cómo? Bien. Ok. ¿Dónde chatear? Ahí está el chat. Ahí aparece una burbujita de chat. Ah, miren, les iba a explicar algo. Ya los están mandando. Pero mándenmelo privado. Mándenmelo privado. Cuando me lo mandan privado, así solo yo puedo ver lo que ustedes han escrito, su respuesta, y no la hacen pública, ¿ok? Lo que van a hacer es darle ahí, en lugar de everyone o para todos, van a ponerle solamente inglés corporativo. En los nombres ustedes pueden darle clic y escoger los nombres y solo lo envían en inglés corporativo para que no todos vean su respuesta. ¿Ok? Voy a pasar asistencia en lo que ustedes hacen eso. Ana Trinidad Pérez Morazán Guevara. Presente. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Presente. Astrid Lisette Díaz López. Presente. Cándida Janet Reyes Reyes Sandoval. Daniela Alejandra Durán Portillo. Presente. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Si no están hablando, pónganse mute porque si no vamos a escuchar el concierto de fondo. Edwin Jaciel López Sánchez. Here. Edwin de Jesús Aguilar ya me dijo presente, creo. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres Lobato de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. ¿No?
Ítalo, perdón, Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. O Danes. Dones. Dones, Dones, Dones. Ay, sí. Ah, vaya, vaya. Y me voy a acordar, gracias. Carla María Chitas Portillo. Presente. Irma Susana Luna. ¿No? Recuerden que me están mandando una tarea al chat, no se distraigan. O Kelly de Jesús Eméstica Carranza. I am present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tatiana Karina Moreno Amaya. Present. Ahora sí está. Joana Celina González. I hear. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Ok. Pero Rosa, ¿qué andaba hace poquito? Ahí está. Rosa. Creo que para activar el... Bueno, me acaba de mandar al chat. Bien. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. ¿No? Ok, ahí está. Aquí estoy. Ok. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? No, es decir, Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Ok, excelente. Ahí tengo las asistencias ya. Muchas gracias. Ok, very good, guys. Estoy viendo aquí. Intenten no mandarme ejemplos con he y con she, porque esos... Ya les dije que mañana iba a explicar, es diferente. Ay, 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 ay. Siempre que escriban el I, o sea, de yo, escríbanlo con mayúscula el I. No pongan esa I minúscula. Please. Ok, ok. Siempre al iniciar una oración también mayúsculas. Don't they work? Sales, I work. Bien ahí, bien ahí. I don't watch. I don't study, they watch TV. Very good, I study English. English, como Spanish y todos los idiomas y todos los gentilicios, la primera letra es capital letter, que sea que la primera es mayúscula. So, for example, English, la I, o sea, la E, va mayúscula. No digo el nombre, para que lo corrija nada más usted sola. I eat bread. Para empezar, pan se dice bread. I eat bread. El am está de más. El am, quítelo. I eat bread. Si no les mencioné su oración es porque está correcta, supongo, porque no la vi. Pero aquí queda guardado de todos modos. I like to eat pizza every day. I don't drive a bus. Esa N al final está mal. I don't. I don't. I don't sell the motorcycle. I buy food. I don't buy food. Ok, ok, bien, bien, bien.
La repito lo que ya repetí una vez. La letra I siempre va en mayúscula. I live in El Salvador. Así. Me faltó la S mayúscula ahí, pero ustedes me entienden. No dicen I live in El Salvador. ¿Ok? Pásame la corrigió, perdón. Mi propia computadora corrigió que la I no debe ser minúscula. Así que no les puedo mostrar. Word lo también lo corrige. Yeah. Word también lo corrige. Yeah, it does. Sí, lo arregla. Gracias, dicen ahí. De nada, que por eso estamos. Ok, very good, guys. Sigo esperando algunos ahí. Y para mientras espero a los demás, recordarles. Mañana al inicio de la clase voy a empezar con la explicación de cómo formar este presente con la tercera persona. Es decir, cómo hacer ese agregado de la S correctamente según como sea mi palabra. Ok, number two. Please, ahorita no lo hicieron muchos y a mí me urge. Si desde su aplicación de Zoom pueden hacerlo. Si no lo hacen desde su aplicación de Zoom, háganlo aquí cuando ya entren a la clase. Por favor, please, please, se los ruego. Escriban su nombre completo tal cual Dewey. ¿Ok? Así como aparece en el Dewey, así escríbalo. Porque... En mayúsculas también. No, eso sí no importa. La primera mayúscula o todas mayúsculas, o sea, eso ahí está bien. Si lo escriben como normalmente nosotros lo diríamos, la primera mayúscula y las demás minúsculas, está bien. Pero lo que sí necesito es que tenga las letras que tiene en el tuyo. Todo. ¿Ok? No, digamos, yo no voy a poner solo Diana Zayas, yo voy a poner mi nombre completo. Que no lo voy a decir, pero mi nombre completo es el que yo pondría, ¿verdad? Digamos que yo me llame Jacinta Diana Pineda Zayas. Entonces yo tengo que poner Jacinta Diana Pineda Zayas, ¿right? Si yo me llamase así, si en mi Dewey está así. Pero si a mí me gusta que me digan Jacinta, pero no me llamo Jacinta, no tengo por qué ponerlo acá. Please. Dos, ingresen con el correo que usted ha proporcionado a Inglés Corporativo. Porque ese correo se le va a contar los minutos que usted ha estado en línea. Si usted se conecta desde otro correo, ya no cuenta. Porque ¿quién es el Pepe? ¿Quién es el Juan? ¿Quién es el...? No, ¿verdad? No. Usted conéctese con el correo que le corresponde. Ahora, otra cosa, 60 minutos, todas las clases. Si usted no está 60 minutos en la clase, ya va disminuyendo su participación. Al finalizar la clase, usted se va a ir a la plataforma o mañana en la mañana se va a ir a la plataforma y ahí empieza usted a trabajar. Su participación va de la mano con lo que usted hace en clases y que usted esté presente en clases con lo que desarrolla en la plataforma. ¿Ok? Pónganse de nuevo bien bonitos y bien bonitas que voy a tomar otra captura, pues. Pongámonos, como les dije, con cara de Facebook. Espérenme un momento. A ver, denme un segundo. Ahora sí, voy a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Hasta yo sonreí. Porque a veces quedo diciendo 3. Bien fea. ¿Ok? Quedaron bien bonitos, bien bonitas quedaron. Vamos a ver. ¿Correctísimo está esto? Yes. Ok. Vamos a ver si ya me contestaron todos. Ya mandaron todos aquí. They don't ski is white. They don't ski está correcto. Ellos no esquían. They don't ski, pero is white. In white, en blanco tal vez. Is white, no. In. I don't work in Guatemala. Guatemala, como dicen los Americans, right? Ok, very good. Ya pasé la segunda asistencia, ¿verdad? Sí. Ok, voy a tomar otra captura, guys. La última. Otra vez, cara de Facebook. Ok, perfecto. Vamos a ver, una vez más.
Unos quedaron arreglándose la cara de Facebook. Hay unos que quedaron cruzando los brazos, pero bueno, ya vamos a ir aprendiendo a posar con esto. Ok, voy a guardar esto. Bien. So, thank you very much, guys. Otro disfrazado. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, guys. Thank you for being here. Sean puntuales el día de mañana. Si yo me tardo un minutito es porque estoy en otra clase, pero siempre lo más puntual que pueda estoy acá. Tomen en consideración todos los consejos que les mandé. Y cualquier duda, cualquier consulta, ahí estamos en el chat. ¿Ok? Solo por quizás mandarlo de nuevo el enlace al grupo del WhatsApp. Por tonal le costó ingresar. Mi compañero había mandado un enlace. ¿El enlace de la reunión? Chat, ¿pude ingresar? Sí, por favor. Vaya, se lo voy a mandar y usted puede ponerlo en favoritos para ingresar, ya que es una reunión recurrente, así que siempre vamos a estar entrando al mismo link, ¿ok? Por tener correo la solicitud y creo que han dejado el anterior. Y el anterior ya no lo tengo. ¿Y cuál es su nuevo? Bueno, escríbame en el chat el nuevo correo que tiene para que se lo manden ahí, Rosa. ¿Ok? Ahí se lo escribía, okay, sí. Ok, perfecto. Thank you very much. Bye bye. Have a good night, everyone. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Excellent. Bye. Good night.